De que nuestros productos pues son mal pagados. Queremos que se dé una explotación racional de las cosas naturales que tenemos todavía, que conservamos en esta comunidad. No alcanzó el dinero y echamos lo que se pudo nada más, hasta donde alcanzó. No hay buen mercado, los que vienen son puras gentes que se dedican al coyotaje. Entonces, básicamente, pues a nosotros nos quiebran. Se conformaron con el afán de que una vez conformadas pensaron que ya iban a recibir apoyos del gobierno federal, cosa que pues no es así. Ellos tienen que trabajar como cooperativas para enseguida ir conociendo bien cuál es su visión, cuál es la misión, los objetivos, tener metas cortas para tener alcances largos, pero sí tienen que trabajar en equipo. Siento que uno de los problemas más grandes en el sector agropecuario en México y de cualquier organización campesina es eso, la organización. Necesitamos gente que pueda dirigir, que pueda orientar el rumbo de los campesinos. Pero para esto, pues qué mejor que un campesino se capacite, porque él conoce de fondo el problema. De ahí es que me surge la inquietud y el deseo de superarme. Si tenemos un proyecto de rescate al Salto a las Cascadas, porque de hecho nosotros pensamos que este lugar se debe de rescatar, dado que es muy visitado por gente de muchas partes, tanto Veracruz, Puebla y otros lados. Pero ahorita pues vienen nada más a visitar así, lo único que vemos que se está contaminando porque hay mucho desecho. Tiene otra cascada, hay otra cascada, la cascada de San Luis, y tenemos 46 hectáreas de reserva ecológica, o nosotros le llamamos de uso común, que no han sido explotadas. El proyecto de ecoturismo que nosotros decimos de aquí de las cascadas es de la comunidad, porque aquí, al menos aquí ahorita donde estamos, ya tenemos plantado limón, sin embargo son 25 metros que se tienen que respetar, que por acuerdo de asamblea se quedaron 25 metros que se tienen que dar a la larga, así a lo ancho del río para rescatar y poder sembrar árboles y bambú, poder ofrecer, poder tener chocitas, palapas, pues, donde la gente descanse, poder tener un restaurancito y ofrecer las comidas regionales y las típicas regionales de aquí del estado o de las comunidades. Hay quienes dicen que de aquí también podemos tener nuestro
nuestra, podemos tener agua. Nosotros queríamos meter nosotros, porque nosotros no tenemos drenaje, no tenemos agua potable, no tenemos nada de... Entonces decían algunas gentes que de aquí podíamos obtener ese beneficio, el que más convenga a la comunidad, porque lo que no queremos es que se siga contaminando. Queremos que se dé una explotación racional de las cosas naturales que tenemos todavía, que conservamos en esta comunidad. Pero sí nos lastima y nos duele mucho ver que se contamina mucho. Y ahorita no tenemos gran cosa que ofrecerle a los turistas, a la gente que viene, porque todavía nuestro proyecto no ha sido apoyado económicamente. ¿Desde cuándo viene acá? ¿Vos? ¿Desde niño, verdad? Sí, desde Tabaco. ¿Desde qué? ¿De Tabaco? ¿Tiene algún nombre la cascada? El Salto, ¿no? El Salto. ¿Cómo? La cascada, el Salto. Cascada del Salto. Cascada. Un convenio de vinculación que se celebra entre la Universidad Autónoma Chapingo y 7 municipios del estado de Veracruz, de la región norte. En el 27 de mayo de 2005, recuerdo perfectamente bien que firmamos el convenio de vinculación, y ahí 7 presidentes municipales estaban de acuerdo a jalar, porque los 7 municipios están en las 2 cuencas hidrológicas, una en el Tuxpan y otra en el Cazones. Entonces, el presidente municipal de Álamo nos convoca al Colegio de Postgraduados y a Chapingo ahora, para que le hicieran unos trabajos, les llevamos las propuestas. El maestro Javier Cruz, al empezar a ver cuál era nuestra problemática, nos orienta de qué medidas ir tomando, qué rumbo tomar. Porque yo lo que he manejado allá es que yo voy representando a una institución de educación superior en donde realmente nosotros no debemos distinguir ningún color de partido político, grupo religioso o grupo deportivo. Siempre le digo, el que le quiere ir a la América, que le vaya. El que le quiere ir a los Tecos, que le vaya. Pero nosotros vamos a trabajar. Don Juve, entonces aquí el avance que llevamos sobre el trabajo que se está realizando del... la nutrición vegetal, ¿qué opina? ¿Cómo la ven? Está bien, ahorita hace que 4 meses que apenas lo aplicamos. Ajá. 4 meses, entonces apenas empieza a ver el resultado. Sí, hay diferencia. De un área donde no se aplicó, a la que se aplicó, sí se ve la diferencia en la producción. Pues hay más, el árbol que se ve más vigoroso. Se ve más, hay limones de todo tamaño, hay limón ya grande, limón mediano, aquí le llamamos nosotros el pimientito, sí. Y también el flor, es lo que ahorita se ve, pero sí se ve el cambio. El cambio, sí se ve el cambio. Y apenas lo voy a aplicar. Pertenezco a una asociación de citricultores, pero lo estamos llevando a cabo bajo un sistema convencional. La realidad es que México y el mundo nos exige producir alimentos inocuos, orgánicos. Nos exige una alimentación sana, no solamente en el renglón cítricos, en todo lo que se llame producción de alimentos debe ser de forma inocua. Para esto, mi propuesta es orientar los sistemas de producción de forma sustentable, amigables con el ambiente, y sobre todo una producción de alimentos sana. Esa siento que es mi mayor preocupación, mi proyecto, siento que de esa manera puedo aportarle más a la organización a la que pertenezco y a otras más en el país. Bueno, pues estamos ahorita impartiendo cursos, taller de capacitación, en trabajo de equipo sinérgico. Estuvimos llevando por ahí algunos compañeros de aquí, de la universidad, por ejemplo aquí el doctor Jerónimo Barrios Puente, él estuvo participando dándoles unos cursos de organización empresarial. Vino una licenciada, bueno, convocamos a una licenciada
de la empresa Corerepe, que son trapeadores y escobas, pero ella está allá en Sinaloa. Es una empresa muy exitosa porque le están exportando a Japón, le están exportando a Chile, le están exportando a Estados Unidos. Y les dio una plática muy amplia, que ellas son 6 mujeres nada más de esa empresa, pero están teniendo un exitazo en su negocio. Yo vi que se prendieron todos y es lo que les hemos estado dando por poner esos 2 ejemplos. Pero hay más compañeros de aquí que han ido, pero lo que está haciendo falta es darle más seguimiento. Al asociarnos, porque nosotros veíamos que teníamos un problema, la comercialización de nuestros productos. Sabemos en parte el sistema de producción, pero nos hace falta saber aplicar la tecnología, saber comercializar, hacerlo de una manera apropiada para evitar el coyotaje en la región. La potencia es el río Red, de la Toronto. Tiene la roja, la nave, pero es roja. Y tiene la clementina, que es una mandarina. Sí, está la fruta, la mandarina. Muy buena está esta, quizás usted la conoce de mandarín. No, aquí le vamos a cortar este arbolito. Tan hermosa, están bien coloradas. Están rojitas, mira. Sí, mira, eso. Qué chutela. Corta la pura crema, ¿eh? Aunque chille talito. Córtale, Vicente. Antier que vino la delegada, la llevamos de variedad, la llevamos nave. La nave, la de guacho. Le llevamos esta, le llevamos de la clementina, le llevamos limón, le llevamos mal. Pues ahorita nos compramos un poco de abono orgánico. Pues yo quise echar todo, pero pues no alcanzó el dinero y echamos lo que se pudo nada más, hasta donde alcanzó. He sacado 3 cortes y sí me ha gustado cómo saca la calidad del limón. Cosquillitas de vender, pero todavía no. Está aguantando. Ya le ofrecen de a 60 la caja. Mire, pues más que nada, nosotros estábamos anteriormente acostumbrados a lo tradicional, a lo que veíamos del compañero, a lo que nos decían, a decirle, pues échale esto, échale aquello, y era uno que no sabíamos ni qué hacer. Y ahorita, pues con lo que nos han enseñado, pues ya vamos viendo qué es lo que en realidad lo que requiere una plantación para sacar calidad, qué es lo que se busca, calidad y cantidad. Aquí este limón, digamos que es limón verde, es un verde, es un Japón, pero aquí lo vendemos a barato, no tenemos precio. Es lo que se busca, por eso es la inquietud de nosotros de exportar, porque pues ya vamos sacando calidad, ahora lo que queremos es vender a buen precio. Entre empujones y apurones estamos nosotros queriendo reorganizarnos, porque la verdad estamos batallando por eso, por la organización, porque varios compañeros no se quieren sumar y nosotros estamos batallando, pero como le venía yo platicando hace rato, que la gente ya vea cómo estamos sacando la calidad del limón. Bueno, a lo menos yo que ya eché, ya estoy viendo los resultados y es un limón bonito. Y pues eso va a impulsar a la gente que se siga sumando con nosotros. Porque pues al fin y al cabo sacar un limón así bonito, pues sí, para mí me da mucho gusto sacar este tipo de limón. Aquí está el abono, mire. ¿No se ha ido? Pues ahí mero. Ahí va la toma. No, que se vaya, si eso no se va. Ahí está el abono. Se marra. Ahí está el abono, don Juve. Sí, este no se va con nada. Compartimos el mismo problema. Producimos limón, pero somos víctimas del coyotaje al momento de vender. En nuestra región se produce un limón de muy buena calidad.
Al organizarnos, surgen las preocupaciones por dónde vamos a lograr obtener capacitación. Pues en Los Limones, ya me di cuenta, en 3 meses da resultado. Pues claro, nada más, no nomás es de echarle el abono ya. Hay que cuidar también todo lo que contrae esto. La poda, las plagas. Tener cuidado también eso, porque no nomás es echarle y ahí dejarlo, ¿no? Es un cuidado que debe de tener. Transferi tiene un producto que es un fungicida y con eso lo deben de controlar. Este es el que pretendemos sacar puro de este. Cascarudo, color. Tamaño. Sí. Este es. Tamaño. Que va de este a este, ¿no? Sí, no. Ah, hay mucha diferencia. De bastante. Y este está bueno. Está bueno. No le pide nada a nadie. Sí, pero el tamaño. El tamaño y lo grueso. Lo rugoso. Es lo que quieren es en la plaza. Sí. ¿Qué pasó, maestro? La cosa es el dinero. Yo ya quisiera echar pues, ya todo, pero sí. Lo más importante es el dinero. Pues sí, pero de que voy a comprar más, voy a comprar más. Sí, pues es que todo mundo necesita producir lo que va a comer, para no estar consumiendo productos que vengan de otro lado, que no sabemos cómo los han estado produciendo, si le han puesto algún insecticida, algún nematicida, fungicida, o produciéndolo nosotros, pues aquí tenemos una soberanía alimentaria. Produzcamos los elotes, los granitos de maíz para comer, el frijol, el chile, todo eso. Es factible y a bajo costo. Como parte de la preocupación que teníamos de impulsar nuestra organización de citricultores, veíamos que la principal limitante es el hecho de que no contamos con personas capacitadas dentro de las organizaciones campesinas. Contamos con personas que pudieran capacitarse, pero si nos ponemos a reflexionar un poco, el costo de la capacitación es muy alto. El poder cursar una carrera universitaria es un factor limitante, pero la Universidad Autónoma Chapingo nos brinda esa posibilidad, otorgando becas a los alumnos. Bueno, el hecho de hacernos una organización, pues surge a raíz de que nuestros productos pues, son mal pagados. Hay momentos que nuestra misma producción pues quizás no alcanza ni para cubrir los gastos que se originan metiéndole a nuestro campo. Entonces, a raíz de todo esto, pues resulta que si nosotros producimos, pero aquí vienen los acaparadores, nosotros le llamamos a los coyotes, así le decimos acá, son los que se llevan toda la utilidad de nuestro esfuerzo. A raíz de todo eso, pues nos organizamos para que nosotros consolidáramos ya nuestra empresa. ¿Para qué? Primero tener nuestra planta, que ya la tenemos. De allí, pues viene lo pesado que estamos hablando, la comercialización. Esa es la meta, es vender mejor nuestro producto, abrir nuestro mercado. Bueno, nos falta mucho todavía, no podemos decir que ya estamos en lo óptimo. Nos falta todavía mejorar, porque ahorita estamos apenas iniciando, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es empezar y ir viendo resultados. Es lo que nosotros apenas estamos en ese proceso. Bueno, allí lo que domina es la producción de cítricos. Y para ello se han conformado algunas cooperativas, algunas figuras jurídicas como cooperativas, sociedades de producción rural. Bueno, estas cooperativas están funcionando, pues como lo mencioné hace un rato, de manera lírica, vamos a decir, porque no tienen conocimiento de qué es una cooperativa. Se conformaron solamente así al vapor. Y actualmente lo que está haciendo falta es que pues, se les den cursos de capacitación en trabajo de equipo sinérgico, cursos sobre relaciones humanas, sobre superación personal, que sepan qué es una cooperativa, porque el nombre lo dice, deben de cooperar todos, deben de trabajar todos con una misma visión. Talleres, por ejemplo, hemos tenido recientemente talleres para la selección de fruta,
Por ejemplo, nosotros tenemos ya una empacadora, contamos con una empacadora, es ahí donde los talleres están llevando a cabo, o ya se realizaron, para seleccionar la fruta, porque aquí podemos ver que hay calidad que se llama calidad Francia, calidad Estados Unidos y calidad Japón. Entonces ahí se aprende a seleccionar esos productos y ahí mismo pues ya se selecciona, se lava, se encera, ya se empaqueta para salir al mercado. Porque nosotros también estamos viendo que aquí hay épocas cuando hay demasiada carga de producto, entonces el limón pues se desploma, entonces hay producto que se queda en el campo, se corta para tirarlo. Entonces también estamos viendo esa posibilidad de hacer una, pues, ¿qué diríamos? Una microindustria de procesar el limón, sacar el concentrado, los aceites, pero eso estamos también a plan a futuro. Pues el conocimiento, la tecnología lo tiene Chapingo. Entonces es importante para nosotros porque pues al ir de la mano con ellos, pues esto nos va abriendo el camino o el paso para pues lograr nuestro objetivo, que es vender, es decir, tener buena calidad nuestro producto, darle un valor agregado y sobre todo pues venderlo bien. Porque aquí no estamos buscando nosotros un beneficio nada más para nosotros, sino el objetivo es crear empleos en la misma planta, pero crear empleo para todos nuestros socios, vecinos, hijos de nuestros vecinos y nuestros hijos también. Bueno, el objetivo es de que tengan un trabajo, que nosotros veamos nuestro campo, nuestros huertos, que es realmente una empresa. Y entonces para que estas jóvenes pues tengan un trabajo aquí, el objetivo es que no emigren, ¿verdad? Nosotros sabemos la situación que viven nuestros jóvenes que se van a los Estados Unidos o a la ciudad. Pues yo creo que como familias y como comunidades, el objetivo es ir fortaleciendo a la empresa. ¿Cómo? Bueno, el limón es un producto, es uno de los frutales que es noble, porque aquí damos, por ejemplo, a nuestra misma familia, la integramos aquí, ¿verdad? La integramos y la vamos integrando al trabajo, porque este producto, por decir algo, lo estamos cosechando cada 15 días. Entonces aquí se ayuda a la gente, se va motivando a que es importante la unión, ¿verdad? No como familia, sino también unión como comunidades, ¿verdad? Haciendo una fortaleza de esa manera y viendo que cuando nosotros nos unimos, nos organizamos, bueno, podemos lograr objetivos. Por supuesto, el objetivo es ayudar a la gente y también pues nuestra misma economía, el bienestar tan solo en nuestra familia y en otras familias. Aquí tengo un problema de la cubertera porque es muy rápida, crece muy rápida y se va a limón, le monta rapidito. Bueno, tío güey. Esa toma es buena. Tío güey. Quiere decir vamos. La mera verdad, a mí me da mucho gusto. A mí me encanta hacer este trabajo, más cuando hago un trabajo y veo que a la gente le gusta, pues a mí me motiva a seguir. Y no me interesa tanto el desvelo, el trabajo, no, yo me fleto. Y yo creo que esa es la razón por la que ya mis ojos se me van minando un poco. Pero yo estoy contento y digo, qué bueno que la universidad, aquí en la Universidad de Chapingo hay compañeros, hay una fortaleza enorme que la podemos transformar en oportunidades para mucha gente. Se fortalecen las debilidades y se dejan de convertir en amenazas, porque están en amenaza ahorita ahí la gente. Imagínense si no pueden producir sus alimentos, todo bien caro. Todo eso a mí me da gusto cuando yo empiezo a trabajar y a la gente le gusta. Y lo veo allá y lo veo aquí, porque aquí también veo a mis compañeros, profesores, alumnos, todos que se me acercan. Prueba de ello que ya está un compañero ahí esperando que quiere que le asesore su tesis, que se la dirija en cítricos. Pues yo tengo por allá algunos elementos ya que mostrar.
nos hacen creer que nosotros como indígenas valemos menos, cuando nosotros somos los dueños de este país y los entrometidos son ellos, los extranjeros. Sí, los españoles. Nosotros no sabemos defender nuestros derechos y por eso los extranjeros se ensanchan acá, ¿verdad? ¿Cómo va un mexicano a Estados Unidos? ¿Cómo lo tratan? Y viene uno de Estados Unidos acá y no sabemos dónde ponerlo, porque porque es güerito. Y entonces nosotros nos estamos perjudicando a nosotros mismos por no defendernos, ¿sí? Defender nuestras etnias, nuestras costumbres, nosotros mismos, pues. Nuestras raíces, los que somos de donde provenimos. Nantiotaki, buenas tardes. Nantaneske, please. Nantiotaki, ¿cuál? Mira, ¿cuál es bueno? Hasta Musla. Hasta Musla. ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Qué Tucuguana minacu. Tucuguana minacu. ¿Cómo está tu corazón? Cuerpo tonaco. Carlén, puede ser, buenos días, buenas tardes. Tachalí, la villana. ¿Cómo van, Minacu? ¿Cómo estás? ¿Qué dice tu corazón? Él dice Atachalí, el mexicano Atachalí. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo, güey, ¿qué la naranja, el tonaco, lashish. El limón, pues limón. Lo más que hay frutas que cambian, por ejemplo, la piña, se le llama mata. Plátano, zacna. Thank you.